Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les estaré presentando un modelo de casa moderna de 8 por 20 metros con patio interior, cochera, 3 habitaciones, 2 baños completos y espacios abiertos en las zonas de uso social. La fachada de esta propuesta de casa de 8 metros de frente tendrá un acabado sencillo, con colores cálidos y aberturas blancas, combinación que le dará un aspecto moderno e interesante. Como les mencionaba, la casa tendrá 8 metros de ancho y podrá ser construida entre vecinos colindantes, ya que no tendrá aberturas en los laterales. La profundidad total de la construcción serán 20 metros, en los que estará incluido el jardín interior. La casa tendrá una cochera con lavadero, una amplia zona que contendrá la sala de estar, el comedor y la cocina, un baño de uso compartido, 2 habitaciones secundarias, un dormitorio principal con baño privado y un jardín interior. Estas son las medidas principales de la construcción. El primer ambiente de esta vivienda será la sala de estar. La misma será amplia y sobria, lo que invita a pasar tiempo en ella con la familia y los amigos. Un gran sofá contribuirá a ello. Compartiendo el mismo sector de la construcción, estará el comedor. Por aquí estará la cocina. La misma disfrutará de una vista inmejorable del jardín. Ello le dará una luz natural y ventilación que resultarán muy agradables. Cercano al sector de uso social de la casa, estará el primer baño completo. Este será de uso compartido y contará con ventilación hacia el jardín. Siguiendo por el pasillo que nos da acceso a los diferentes ambientes de esta casa, podremos observar las 2 habitaciones secundarias. Estos 2 dormitorios serán bastante similares en cuanto a tamaño, distribución interior y ventilación. En esta propuesta de vivienda familiar, todas las habitaciones tendrán un acceso directo al jardín, que será el encargado de brindar luz y ventilación a los diferentes ambientes de la casa. Esta es una propuesta, pero si se lo prefiere, las puertas podrían ser reemplazadas por ventanas convencionales, si es que no se quiere tener acceso directo al patio desde todas las habitaciones. Como les contaba, el jardín está incluido en el tamaño del terreno. Este recorre gran parte de la construcción y permite que todas las estancias de la casa se vean favorecidas por él. Y hasta aquí hemos llegado con el diseño del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado mucho. Me encantaría saber qué opinan de las casas con este tipo de jardines interiores. Los invito a que compartan conmigo su opinión a través de los comentarios. Los despido con un caluroso saludo y les agradezco mucho que se hayan quedado mirando el video hasta este punto. Los espero muy pronto con una nueva propuesta. Adiós.